In southern Mexico, on the banks of the Grijalva River, where the Sumidero Canyon begins, lies Chiapa de Corzo, home of the ancient Chiapanecas and seat of a rich cultural heritage typical of Chiapas and unique to Mexico. Los Parachicos de la Fiesta Grande is an organization of dancers who combine ancestral native and Spanish memories and express them through body and spirit. Their dance is a prayer, an act of gratitude, and an offering to their sacred images all in one. It embodies one of the most vibrant, festive, and ceremonial traditions in Mexico and has been alive for several centuries. Y hablar de la fiesta de enero es hablar de la comunión que existe entre la naturaleza y los habitantes de este pueblo. Utilizamos nosotros el término de fiesta porque creemos que es más íntimo, más familiar, más amistoso, más convivencia con nosotros mismos. Entendemos que Chiapa de Corzo es una población que vive su fiesta año con año y que a pesar que cada año lo vivimos, siempre buscamos y tenemos algo nuevo, algo que hacer, que decir y que vivir en esa fiesta. En esta fiesta se conjugan muchas cosas, especialmente los personajes como son el Parachico en primer lugar y las Chunta. La Chunta no viene a ser más que un personaje también que tiene el mismo origen que el Parachico. Ese origen que se tiene con la figura de Doña María de Angulo, ¿sí? Una acaudalada señora que estuvo presente aquí a finales del siglo XVIII, 1756-58. Mucha gente cree que Doña María de Angulo vino con los españoles. Mentira, no vino con los españoles. Vino 250 años después de la conquista de los españoles a Chiapa. Vino especialmente en busca de salud para su hijo. Un hijo que pues no podía caminar, tenía problemas para caminar y estaba tullido, como decimos aquí comúnmente, ¿verdad? Y ella llega aquí a la población para buscar eso. Y sana el niño. Pues hubo una época de mucha sequía. Cuando se empezó a manifestar esto, ella empezó a agradecer al pueblo y empezó a traer víveres de diferentes partes del estado o de otros estados para poder repartirlo a la gente que estaba en desgracia. Ellas traían cargando en la cabeza, en canastos o en jicalpezles, traían cargando verduras, frutas y viandas para regalárselo al pueblo. La Chunta is a group of men disguised as women. These characters represent the servants of María de Angulo. El Parachico era un bufón, era un tipo payaso, pintada la cara, pues ahorita ya evoluciona, es el actual Parachico, el que iba haciendo, haciendo reír al niño. Entonces, algún lugareño de acá, de nuestro lugar, se puso algo, un atuendo, ¿ok? Y hizo gracia porque el chiapacorceño es muy burlista. Hizo burla al español y el niño se empezó a reír. Entonces ahí nació la danza del Parachico. Parachico, me pediste parachico de bailar. Con mi máscara de palo, mi zarape colorado, San Antonio el consagrado, mi señor San Sebastián. Somos parte de lo que hemos sido históricamente, parte de la naturaleza. Cuando descubres lo que se siente, sigues bailando cada año. Se siente una tremenda alegría, ¿sí? Una vibración cuando va uno bailando, que va uno sonando el chinchín, echando las vivas, ¿sí? Carambas, yo no quisiera morirme todavía. The highest authority of the Parachicos is referred to as El Patrón, who possesses deep knowledge of the tradition and whose post is held for life. Mi nombre es Guadalupe Ruizel Gómez Nigenda. Estoy haciendo 10 años de recibir el cargo. Conmigo somos alrededor de 20 patrones a partir del siglo XVII. El patrón entre nosotros viene a ser una figura, la figura central en la danza, en el baile. ¿Por qué? Porque realmente es el que lleva el mando, ¿sí? His authority is underscored during the dance by the mask he wears, which differs from those of other dancers in that it represents an older man with a stern expression and prominent eyebrows.
He carries a guitar and a whip, representing punishment. Ando con ellos desde mi abuelo, como tamborero, luego como pitero. The processions and visits of the Parachicos take place on January 15th, 17th, 18th, 20th, 22nd, and 23rd, beginning in the morning and ending at the patron's house at sundown. These ceremonies are the heart of the Fiesta Grande. In the course of these processions, a number of sites must be visited. The houses of the Priostes, devoted to the care of Saint Sebastian and Saint Anthony consecrated. The Hermitages, dedicated to Saint Anthony the Abbot, the old and the new. The temples of Santo Domingo, San Jacinto, the Lord of Calvary, the Lord of Capitagua, Saint Gregory, and the municipal graveyard to honor the patrones who have passed on. The dancers are accompanied in their rounds by the Chiapanecas, who represent the femininity and strength of the women of Chiapa de Corzo. By observing and participating in these ceremonies, local children are initiated to the dance from a very early age. Pero es que el parachico no se hace. El parachico ya nace. Un ser humano, completamente con sus tradiciones, con sus danzas, ese es el parachico. The music that accompanies this dance is commonly known as whistle and drum music. El patrón plays a flute to the accompaniment of a drummer, while the rest of the parachicos rattle their chinchinas. The music begins with a calling to order. A few notes that signal to the musicians that it's time to begin playing. Then comes el son del parachico, consisting of several melodies, of which the best known are the alabados and the zapateado. Ahí le va los alabados de los patrones. ¡Viva el patrón de la fiesta San Sebastiáncito Mártir, muchachos! ¡Viva el patrón del pueblo Santo Domingo de Guzmán, muchachos! ¡Viva San Joséito Patriarca, muchachos! Food is of the utmost importance in these festivities, and the inheritors of this gastronomic oral tradition are called las comideras. These women do their part by preparing the main dish of la fiesta grande, made from pumpkin seed sauce and jerky. La palabra prioste quiere decir la persona o familia que tiene en custodia durante un año al señor. Nosotros lo recibimos del día 23 de enero del año 2008. Con la consigna de celebrarle al Señor todos y cada uno de los rituales que tenemos que hacerle. The places that the parachicos visit during their round are decorated with enramas, a weaving of bamboo sticks and tempisca leaves, hung with bread and assorted fruits. All of these traditions are expressions of the pre-Hispanic roots and rituals of this festivity. The costumes worn by the parachicos are like no other in Mexico's traditional dances. The main piece of their outfit is a wooden mask, hand-carved and decorated, using the same technique employed to manufacture ritual objects, such as the saints featured on church altars. Added to the mask is a headdress made of natural fibers. Over their shoulders, the dancers wear a multicolored sarape. Around their waist, they display a richly embroidered shawl, and in their hands, they carry a chinchin, or hand rattle. All of these objects are crafted by local artisans, and most of the raw materials are indigenous to the region. Y lo bonito de la fiesta es que puedas ir transmitiendo de generación en generación lo que te enseñan tus papás o tus abuelos. The tradition of the parachicos binds together the most important expressions of the local and regional cultural heritage and permeates the day-to-day life of the town. Today, the parachicos that join the dance are counted by the thousands, young and old, men and women alike, filling the streets with color, music and joy, beginning on January 17th and sounding the final note on the 23rd. With a touch of melancholy, sad because they must say goodbye, yet fulfilled, for the dance has been held yet one more year.